Y ahora les presentamos un documental que recorre la ruta canalera desde Brito en el Océano Pacífico hasta Punta Águila en el Caribe, recogiendo las voces del pueblo, gentes y comunidades en la ruta del canal interoceánico. Es una producción de Duyerlin Ríos, Raúl Martínez, Christopher Mendoza y Sherlyn Green, realizada con el apoyo de Viques. Vestida de todos tus colores y el verde que te da vida, tierra de mis amores, con el canto de las aves, con el canto de gorriones. Por lo menos yo no quiero canal, salir y dejar abandonar nuestras casitas que tenemos. ¿Para dónde le vamos a dar si no tenemos a dónde darle? Aquellos diputados que aprobaron esta ley que hoy nos están sacando de Nicaragua, por eso 12 municipios, 282 comunidades, diversos foros informativos, 16 marchas, más de 30.000 personas en las calles, un solo objetivo: evitar la construcción del canal interoceánico que desde junio de 2013 el gobierno de Nicaragua otorgó al entonces desconocido empresario Guan Yin. Entre críticas e incertidumbres, el 7 de julio de 2014, una de las principales preocupaciones sobre el proyecto canalero se reveló a la ciudadanía. La Ruta 4 era la elegida para la construcción del canal interoceánico. Es la ruta recomendada, fundamentalmente tomando aspectos ambientales y sociales. De este a oeste, el canal de 278 kilómetros de largo dividirá el territorio nicaragüense. La desembocadura del río Brito, en el municipio de Tola, Rivas, es el punto de partida. Su alta producción platanera y ganadera, sus playas, paisajes, lo hacen una zona atractiva para la inversión y el turismo. Vinieron de la PGR, acompañados de un miembro del ejército, un miembro de la Policía Nacional, y quisieron medirnos la propiedad. Supuestamente estas tierras iban a ser ocupadas para un subproyecto. Entonces le dijimos de que cuál de los subproyectos y el hombre no supo explicar. Solo dijo de que sí, en caso iban a ser ocupadas teníamos que salir de aquí. A lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Cuando ya esta casa no servía, ya mi marido no trabajaba, me tuve que ir a trabajar a Costa Rica para componer mi casa porque se me estaba cayendo. Me fui para Costa Rica, estuve trabajando una temporada allá, dejé mis hijas aquí con él. Cuando vine, yo traía mis centavitos que había ganado en Costa Rica y comencé a hacer mi casa. ¿Por qué voy a ser desalojada? Tengo que pelear con manos, uñas y dientes, si es posible, mi casa, porque me cuesta y es de mi sudor. Mi casa no es piñateada. ¿Ah? Así que con ayuda de mi marido y de mis hijas, este hogar lo tengo aquí. Allá en el 65, la historia lo confirmó. En el centro de una selva, Nueva Guinea, Nueva Guinea es otro de los atravesados por la ruta canalera. La población del municipio más joven de la costa Caribe Sur creció tras la llegada de migrantes después del terremoto del 72 en Managua, la erupción del Cerro Negro en León y la Guerra de los 80. Un grupo de fundadores que de Occidente llegó entre fieras y la alta producción de yuca, quiquisque, lácteos y carne caracterizan a Nueva Guinea. El Ministerio Agropecuario y Forestal registra que 7 de cada 10 quintales de yuca se producen en este lugar. Hasta el 2011,
se conocía que 30% del total del ganado producido en el país provenía de esta zona. Son variables. En algunas partes, por ejemplo, entre la Fonseca y un río que le dicen Santo Domingo, son malas tierras. Pero están empastadas en ganadería y pasto mejorado. Para acá la Unión ya son unas tierras más fértiles, son tierras productivas en asunto de granos básicos y tubérculos. Con el cantar de las aves y el rugir del león, se fundó Nueva Guinea, orgullo de mi nación. Se fundó Nueva Guinea, orgullo de mi nación. Con el correr de los años, su población aumentó. Es jueves, día de comercio en las comunidades. Hacia adelante marchó, en guerras y en pobrezas, hacia adelante marchó. ¡Ea! José Brandes de Monterrey, Yolaima, para Nueva Guinea. Por lo menos yo te voy a decir, yo tengo aprobado tercer grado. ¿A dónde iría a trabajar yo? Yo pues tengo casa aquí en Puerto Príncipe, tengo esa finca, tengo casa en Nueva Guinea, porque yo me puedo ir a Nueva Guinea, pero es que voy a perder mi finca, mi ganado, mis cosas. Quedar en la calle de nuevo como comenzó, no se puede. ¡Venimos! Puerto Príncipe, venimos a defender nuestras tierras que nos corresponden como nicaragüenses. No es posible que Nicaragua sea vendido. En los últimos años, Punta Gorda ha recibido a migrantes de la zona central del país. Acá está previsto la construcción del embalse Lago Atlanta en el proyecto del canal. Con una dimensión de casi la mitad del lago de Managua, se convertiría en el tercer lago más grande de Nicaragua. Tengo una finca de 20 manzanas. Se produce maíz, frijoles, arroz, malanca. ¿Qué va a pasar? Dijeron ellos, y que iba a agarrar 1,000 metros a cada lado. Como no sé yo cuánto mide 1,000 metros. Entonces no sé si irá a llegar hasta mi finca. Si al comprar mi tierra tendría que salir de aquí, porque ¿cómo voy a quedar? Tengo que ir a buscar en otra parte. Y si no, pues aquí tendría que... Si no los compra, porque somos pobres, solo pedacito de tierra tengo, y si no compran, no pagan, tendríamos que morir aquí. Mi tierra son 50 manzanas, pero somos varios, la familia es grande. Y entonces yo pienso pues que los afecta mucho eso. Ahora otra cosa, nosotros somos ganaderos, nosotros aquí entregamos el queso aquí en Palo Bonito. Y entonces, al desbaratarlo nuestras tierras, quedamos listos en el aire. Entre las olas del Mar Caribe, se llega a Bancucuctay, que en rama significa punta de águila. La comunidad indígena Rama Creol goza del derecho de propiedad comunal. In Bangkok, where we plant, we fishing, we live off our resource from the sea. We live off our resource from the earth. So that is where we live off here inside Bangkok. We land is collected, communal land. We land in after the start of Nicaragua. We land it for personal indigenous land. We like Rama people, native Rama people. We don't come from nowhere. We plant like a tree, and we grow up like a, with a sense of like, when a tree dropping the flowers them and they keep growing. Next thing. We here, we have a lot of history. What is the archaeological business? There we have a lot in our community. If the canal do for come, I don't want it either. If it do for come, you want to destroy our ecologic business, our graveyard, our shrimps, our fish, our turtle, our wari, our quam, our given many things, etc. there for disappearing if the canal do for come. Rivas, Nueva Guinea, Punta Gorda y Bancucuctay poseen una realidad cultural distinta.
pero enfrentan un escenario común. La ley canalera establece la expropiación de cualquier propiedad requerida para efectuar el proyecto, sean tierras privadas, comunales o públicas. Además, otorga derechos exclusivos al concesionario de ocupar, usar o realizar cualquier actividad sobre los bienes ocupados. He leído la ley 840 y me he dado cuenta, me he informado muy bien de lo que significa la ley de la expropiación de las tierras, porque leí en la ley el artículo 12, donde habla claramente de la ley de expropiación de las tierras. Y por eso yo no estoy dispuesta a entregar mi casa, ni entregar mi terreno, ni que me saquen de mi casa, porque aquí nací y aquí quiero morir. When I say you got to respect me because we have our market and we have a title, and the him no have the right to make a law 840 and the law 800 for mash up our home. En todos estos territorios no se conoce del procedimiento de expropiación anunciado. La ley canalera señala indemnización equivalente al valor catastral. Pero Telémaco Talavera promete que el pago tomará en cuenta las mejoras en las propiedades, alegando justicia. Para poder hacer una indemnización justa, ¿dónde está la propiedad? Si tiene una casa, ¿qué tamaño? ¿De qué está construida? ¿Cuántas personas viven? Propietarias y propietarios de las tierras en las comunidades se muestran confundidos. Yo estoy un poco desinformado porque no sé cuánto es lo que van a pagar por catastro. Nosotros pagamos en el catastro 13 Córdoba por manzana. Pero lo que no sé yo es que algunos dicen que son 100 pesos por cada peso. Otros dicen que van a pagar que el catastro es 1000 pesos por cada peso. Eso es lo que no estoy claro yo. El valor real de estas tierras en esta comunidad anda en $11,000 manzana, y lo cual en la ley de expropiación se dice que van a ser pagadas a precio de catastro, y nosotros no estamos dispuestos a vender la tierra, porque nuestra tierra no se vende. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida. Y lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos. Primero muerta, pero no entrego mi casa. Aquí me van a matar, pero no la voy a entregar así por así. Maybe I have to move me dead, but I'm not moving from here. This is my place. La comunidad dice que ellos no salen, dice. Porque para dónde le van a dar, no salen. Lo que dicen ellos es que lo van a pasar a un asentamiento. Pero nosotros no estamos dispuestos a ir a asentamiento. This is our home. I know feel good for go from here. This is because we live and grow here. You see, and well, we don't like it. I don't like it on my part. I have children too. I have three. Bankuku one disappear. The government say him and take we out and dash we. I don't know where like any animal. Que si las manos son nuestras. Es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Eso es lo que dicen los pobladores de estas comunidades que están ubicadas en la ruta canalera
y que también están demandando una respuesta de parte del presidente Ortega el día de mañana.